La Casa de la Cultura del municipio de Ábrego durante los últimos meses ha recibido una remodelación, tanto en su infraestructura, que ahora es más colorida y llamativa, como todo lo que tiene para ofrecer en arte para la comunidad. Pues tenemos al servicio de toda la comunidad y en especialmente de los estudiantes de las instituciones educativas lo que tiene que ver con las cuatro escuelas de formación que son de ley, que son la escuela de artes plásticas, de danzas, de música tradicional y lo que tiene que ver con la parte de vientos. Actualmente hay cuatro profesores dedicados durante todo el día a compartir con todos sus conocimientos en las artes. Además, los alumnos de varias instituciones, aparte de ir a aprender, pueden obtener una buena calificación. Inicialmente hicimos una socialización con las diferentes instituciones educativas, con la institución educativa Carlos Julio Torrado, con el Colegio Santa Bárbara, y llegamos a unos convenios con ellos que los estudiantes que participaran en dichas escuelas pues iban a tener un incentivo en la nota de artística. Nosotros estamos manejando horario en la mañana, en la tarde, y pues la parte de teatro se está manejando en la parte nocturna. La oportunidad es para todos, niños, jóvenes, adolescentes y personas de la tercera edad. Que quieran participar pueden hacerlo, pues nunca es tarde para aprender.